FM 89.1, Radio Universidad. Muy buenos días a la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, por acá. ¿Por qué se siguen usando las sirenas o no se usa ya? No, bueno, ya casi con los sistemas que hoy contamos de comunicación, ya casi no se ni se implementa el llamado, pero bueno, cuando se tiene que tocar las sirenas, porque realmente es un servicio que requiere la necesidad de que todos los voluntarios se hagan presentes, y a veces antes no había sistema de comunicación, hoy con los WhatsApp. Claro, un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, así se comunican. Sí, hoy tenemos en cada cuartel un grupo de alerta donde, bueno, el cuartelero en la central de alarma dispara una alerta de solicitud de personal, ¿no? Claro. Así que, bueno, ya hoy, sinceramente, se está tocando mucho menos la sirena que hace años atrás. ¿Cuántos bomberos hay en La Matanza, por ejemplo? Y hoy contamos 260 hombres. Ah, claro, son muchos. Con los aspirantes, ¿no?, que están por ingresar ahora. Uh-huh. Aproximadamente, sí, 260 hombres con el grupo nuevo que está por ingresar. ¿Y son todos, digamos, gente que está preparada para salir a la calle, o esto cuenta también con los administrativos y demás? No. Ahí en el listado que yo te acabo de nombrar, hay 40, aproximadamente 40 numerarios que están finalizando el curso de ingreso, ¿no? Claro. Y también es que todavía no son bomberos, hasta tanto no rindan el examen final, ¿no? Que es un examen que, bueno, comprende todo el trabajo de un año de capacitación y de evaluaciones físicas y todo referente a lo que es la labor bomberil, ¿no? Claro. Bueno, nada, interesante saber eso, que uno por ahí no lo ve, solo lo ve trabajando y lo bien que lo hacen su trabajo también, ¿no? Lo molestamos por lo siguiente, Cristian. Hay un, digamos, por ahí acá en Buenos Aires no llegó tanto la noticia, o no se le da la trascendencia que tiene. Creo que son 300.000 ya las hectáreas que se están incendiando en la provincia de Corrientes, y tenemos entendido que convocaron a bomberos de todo el país, entre ellos los bomberos de La Matanza, ¿es así? Sí, así es. El día lunes, 23 horas, bueno, el gobierno de Corrientes declaró la emergencia debido a los incendios forestales, ¿no?, que están sufriendo en su provincia. Y bueno, fuimos convocados. Esto es una cadena, ¿no? Obviamente el gobierno solicitó a Nación, y Nación, a través del Sistema Federal del Fuego, convoca a Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Quienes son los que regulan las federaciones de bomberos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que la convocatoria fue comunicada el lunes, y a nosotros nos comunicaron a través del director de operaciones de la provincia de Buenos Aires, el comandante Pared Ramón, ¿sí?, que es el director de la Federación de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Quien a través de él se solicitó la intervención, ¿sí?, por el comandante, por otro digamos director de operaciones, ¿sí?, de la región nuestra, que es la que pertenecemos, la región norte, que es el comandante mayor Gustavo Caldeiro, es el jefe de bomberos de Hurlingham, Bueno, así que fue una convocatoria así, digamos, regional. Y bueno, y el día martes, 18 horas, partieron 27 componentes de la región norte, de nuestra región, ¿sí? Todos numerarios de bomberos voluntarios de Matanza, de bomberos voluntarios de Hurlingham, de bomberos voluntarios de Escobar, de bomberos de Maquinista Fabio y de Garín. Cuando ustedes dicen partieron, ¿parten con qué? ¿Van con equipamiento, con autobombas? ¿Van en avión y allá les dan el equipamiento? No, ¿cómo es? No, la verdad que el traslado fue terrestre y con vehículos de la Federación, nuestra, sí, de la región norte, y de los cuerpos de bomberos que aportan, ponen sus móviles a disposición, ¿no?
Claro. Y fue todo, sí, es la verdad que bastante complejo, porque hubo que hacer muchos kilómetros, el personal, bueno, llega agotado y después la verdad que la labor es... Por eso se lo preguntaba, porque, digo, me imagino que deben ser 15, 16 horas de viaje seguro. Sí, llegaron el miércoles por la mañana y bueno, y comenzaron a trabajar. Claro. La verdad que además de, ¿no?, de lo que conlleva el desgaste físico de los incendios forestales y el traslado que tienen que hacer. Claro. Y ellos hicieron base cuando llegaron, hicieron base ahí, ¿cómo era este lugar ahí? Aguárdeme que... Cuando llegaron, a Mercedes llegaron, ellos llegaron a Mercedes. Sí. Y bueno, trabajaron todo el día y el ayer jueves por la mañana, para que se den una idea la dimensión, hicieron 250 kilómetros en vehículos para ir a atacar otros focos. O sea, sí, ya se estima que son más de 340.000 hectáreas, ¿no? La verdad que es un desastre. Si ustedes vieran videos y fotos del lugar, la verdad que las pérdidas de fauna, flora, son terribles. La verdad que es una catástrofe, es terrible. ¿Cómo estás, Cristian? Rocío te saluda. Buen día, Rocío, buen día. Buen día. Esta mañana escuchaba, a propósito de esto, al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que decía que Corrientes demoró un poco en atacar los incendios porque Nación había ofrecido ayuda en enero y finalmente la provincia la aceptó en febrero. Y me da la sensación de que la respuesta fue un poco tardía, ¿no? Mientras el fuego avanza, ¿por qué tenemos que declarar emergencia recién ahora cuando ya se han quemado tantas hectáreas? ¿Cuál es tu sensación? No, bueno, sinceramente yo no puedo opinar de una decisión operativa de que no es de nuestra competencia, ¿no? Nosotros fuimos convocados a través de la Dirección de Defensa Civil y automáticamente se puso a disposición el personal que cuenta la Federación, ¿no? El personal que, teniendo en cuenta también que todo el personal que viaja es voluntario, ¿no? Claro. La verdad que el esfuerzo que se hace... Es terrible. Como le decía anteriormente, trabajan, para que se den una idea, el martes llegaron el miércoles, trabajaron todo el día, ayer jueves despertaron a las 5 de la mañana, trabajaron de 7 de la mañana a 7 de la tarde y fueron trasladados 250 kilómetros, que está todo en llamas. O sea, fueron divididos en grupos. Esto es algo... La verdad que dimensiones importantes. ¿Los han llamado en incendios forestales anteriores? ¿Han tenido esta convocatoria o es la primera vez que ves algo tan grande? No, nosotros en años anteriores hemos tenido participación, como en incendio del Bolsón, hace muchos años, en el año 85, 86. Nosotros, en cuanto a colaboración interna de la Federación, siempre tenemos. Imagínense que nosotros, la jurisdicción de La Matanza es muy grande y este verano, en el mes de enero, fue terrible la cantidad de incendios que tuvimos forestales, obviamente no de la dimensión que estamos hablando, ¿no? Pero para nuestra jurisdicción, algunos hemos tenido que contar con la colaboración de muchos cuerpos de bomberos, de nuestra región, ¿no? Para colaborar. Claro. Es muy complicado los incendios forestales, sinceramente, es un tema muy complejo. Sí, dependen también del tiempo, ¿no? De que pueda colaborar un poco el tiempo, porque si no va a ser muy difícil. Sí, depende del tiempo, depende mucho de las condiciones de velocidad del viento. Hay muchas variables, digamos, dentro de los incendios forestales, a los cuales los hace complicados. Hablando alguna vez con otros bomberos, nos decían que lo más complejo es cuando llega a la copa de los árboles, ¿no?, el fuego, porque se hace más incontrolable. Imagino que en un lugar tan así debe ser todavía más complejo. Sí, bueno, como le decía anteriormente, hay muchas variables, ¿no? También es complicado cuando va por debajo de la tierra, el fuego también camina por abajo. Y eso es complicado también, o sea, hay muchas variables y muchos frentes, ¿no?, para los incendios forestales. Claro.
Claro. Así que es una tarea muy compleja y muy, muy desgastante físicamente. O sea, es muy, muy, muy complicado y riesgoso. Le agradecemos mucho este contacto. ¿Calculan, digamos, se van a quedar siempre este grupo o piensan en algún momento hacer un recambio de hombres? No, ayer casualmente en la comunicación que tuve con el comandante mayor Calveiro, que es el que está a cargo, es el como les decía, es el director de operaciones de nuestra región norte, es el jefe de bomberos de Hurlingham. Yo mantengo comunicaciones constantemente, 3 veces por día, para ver cómo está el personal. Y me comentaba que se va a hacer un relevo de personal. Ellos regresan el lunes y ya estamos trabajando para enviar más numerarios la semana que viene. Así que los 27 numerarios que fueron en representación de la región norte estarían de regreso, si Dios quiere, el lunes. Y por lo que me comentó ayer, debería partir otra debería desplegar otro digamos otro grupo. Así que no se sabe el tiempo. Eso, la verdad que está complicado y cada vez hay más focos. Las dimensiones son incalculables. O sea, es terrible lo que está haciendo el fuego en la provincia de Corrientes. Es terrible. Sinceramente es un problema muy serio. Le agradezco mucho este contacto, bueno, y ojalá que puedan terminar rápido, ¿no? Con este incendio que, insisto, acá tiene muy poca difusión, pero que es, ¿cuánto me dijo? 340.000 hectáreas. No, ya se calcula que el fuego ya superó, digamos, 340.000 hectáreas. Claro, 340.000 hectáreas. No, es increíble. O sea, eso es algo... Muy, es complejo, muy sinceramente complejo. Es complejo. Esperemos que se pueda extinguir lo antes posible, ¿no? Gracias por esta comunicación, Cristian. Un abrazo grande. No, a ustedes y a disposición. Bueno, que tengan buen día. Que tengan buen día. Hasta usted luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.